piedra. ¿La? La silla. No sé. Fueron a mi casa el jueves y no voy bien. Se llevan los teléfonos, los devuelven bien. Se llevan al hermano mío preso, lo soltan el mismo día. Se llevan el motor. ¿Todo eso lo tienen ellos? No, no, ellos lo entregan. Se llevan 17 poloches rojos. Eso no es una investigación, pienso yo. ¿Dónde tú te encontrabas la noche? ¿Eh? ¿Dónde yo? Frente a mi casa jugando domino. Pueden mandar a preguntar y la prensa puede ya preguntar a todos los vecinos de por ahí. ¿Por qué entiendes que están vinculando a ti? No, eso es un daño que me están haciendo. Yo siempre tengo informantes. Un daño de algún informante de ellos que me quieren vincular en eso. Hacerme un daño. No tengo más palabras. Bueno, fue una solicitud que él y su familia hicieron a la parroquia. Él pertenece al territorio de nuestra parroquia, San Pablo Apóstol, de Los Rieles. Entonces nos pidieron que hiciéramos entrega, que lo acompañáramos aquí a la fiscalía para que realmente se respete su integridad física y también sus procesos legales. Sencillamente es eso. Ya es a la justicia que le toca, ¿verdad?, indagar sobre los hechos ocurridos en los cuales se le quiere implicar a él.